Muy buenos días a todos y todas. Soy Carlos Molina, les doy la bienvenida a este segundo Festival Digital de Astronomía, organizado por la Oficina para la Divulgación de la Astronomía en Colombia y por la Embajada de Rusia en Colombia. Además, es un evento apoyado y donde participan varias comunidades del país, en particular el grupo HALIWIS, el semillero de investigación en ciencia de la astronomía de Astrosabana, el Planetario Observatorio de la UTP, el Planetario de Medellín, el Departamento Nacional de Planeación, la Universidad Sergio Arboleda, el Observatorio Astronómico ITM, el Grupo de Ciencias Planetarias de Astrobiología de la Universidad Nacional, el Grupo Astrofanáticos, el Grupo de Bioastronomía Shaula, la Escuela de Astronomía de Cali, el Grupo de Astronomía y Astrofísica Macondo, ASASAC y el Planetario Bogotá. En este festival, entonces, lo que los invitamos es a reflexionar y a pensar en este suceso, ¿no?, de la llegada de la humanidad al espacio, en los 60 años del viaje de la órbita que hizo Yuri Gagarin, entonces, alrededor de la Tierra. Es un evento, entonces, para toda la comunidad, una invitación para que las escuelas, los colegios y todos nos unamos alrededor de esta celebración. Entonces, antes de comenzar con el grupo HALI, pues quiero dejarlos con unas pequeñas palabras de nuestra ministra de Ciencias, saludando al festival, y pueden estar entonces acompañando a cada hora las transmisiones de los grupos, lo estaremos anunciando a cada hora, y pues muchas gracias por estar con nosotros. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación nos unimos a la conmemoración y celebramos esta jornada Yurisnai, una jornada internacional, una jornada mundial que conmemora los 60 años de la llegada del hombre al espacio. Esto en el marco del segundo Festival Digital de Astronomía organizado por el Planetario y sus aliados. Queremos darle un saludo muy especial a todos los invitados a esta jornada y a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y desde el Ministerio queremos también contarles que estamos trabajando en jornadas de divulgación y apropiación social. Colombia tiene una gran oportunidad de trabajar en temas espaciales, por lo tanto, estamos trabajando en el fortalecimiento de una política espacial que nos permita mejorar e incrementar las relaciones con otros países que están trabajando en temas de astronomía y en temas espaciales. Eso nos permite una mejor cooperación entre los científicos, pero también nos permite mejorar nuestras relaciones e incrementar la investigación, la generación de desarrollos tecnológicos para vivir, entrar en este mundo que tantos beneficios le trae al planeta. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es María José Villarreal, yo soy integrante del Grupo HALEY y nosotras con mi compañera Karen, también integrante del Grupo HALEY, tenemos el gusto y el honor de abrir paso a esta charla en conmemoración de la primera llegada del hombre al espacio como tal. Entonces, para nosotras es un gusto poder estar aquí y los invitamos pues a que se unan a nuestra charla y que también se unan a todas las charlas que va a haber durante 12 horas, van a haber talleres, vamos a aprender un montón. Entonces, los invitamos a que se unan. Mi compañera Karen, yo soy estudiante de octavo semestre de microbiología y bioanálisis en la UIS y pues pertenezco al grupo HALEY. Y mi compañera Karen es estudiante de física de tercer semestre y pues ella también pertenece al grupo HALEY. Sí, Majo, para mí también es un honor estar aquí acompañando a todos ustedes en esta celebración. Hoy vamos a platicar un poquitico acerca de los rayos cósmicos y la amenaza que presentan para las exploraciones espaciales. Vamos a hablar un poquitico de física, de biología, y esperemos que todos estén muy atentos y nos compartan sus preguntas y cualquier inquietud que tengan acerca de la charla. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Sí.
¿Ya ahí lo pueden ver completa, sí? Karen, ¿me confirmas? Sí, sí, ahí se ve perfecto. Dale. Bueno, entonces nuestra charla se titula Rayos Cósmicos, una amenaza para la exploración espacial, y como lo comentó mi compañera, vamos a hablar un poquito de física, de medicina, de biología, entonces, dale. Dale a la de atrás, ¿no? Bueno, para empezar hablando un poco acerca de las consecuencias que tienen los rayos cósmicos, Majo, puedes darle a la siguiente. Bueno, para hablar primero un poco acerca de las consecuencias que tienen los rayos cósmicos sobre el cuerpo humano, tenemos que primero ponernos un poquitico en contexto acerca de qué son los rayos cósmicos, de qué están compuestos, dónde se producen, qué mecanismos de protección tenemos en la Tierra para protegernos contra esta radiación. Entonces, los rayos cósmicos son partículas subatómicas que están cargadas de energía debido a las grandes velocidades que pueden alcanzar. Y estos rayos cósmicos viajan a través de todo el espacio y llegan aquí a la Tierra y la bombardean desde diferentes direcciones. Bajo siguiente, por favor. Su descubrimiento se le atribuye oficialmente al físico Victor Frank Hess, quien en 1912... él realizó una serie de mediciones en la atmósfera con un electroscopio. Y pues resulta que el señor Hess estuvo en un globo aerostático y con el aparatico que ustedes ven ahí arriba, con eso empezó a medir la cantidad de iones que había en la atmósfera. Y resulta que él se dio cuenta de que conforme a él ascendía en altitud, mayor era la cantidad de las cargas registradas en el electroscopio. Pero pues yo sé que ustedes estarán preguntando, ¿qué es un electroscopio y cómo funciona? Bueno, resulta que un electroscopio es un aparato que sirve para saber si existen cargas alrededor de él. Y pues su estructura es muy simple, ¿no? Consiste en dos láminas de metal, puede ser oro, aluminio o plata, y estas láminas se acercan o se alejan dependiendo de la magnitud de la carga a la que se someta el electroscopio. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo exponemos a una carga positiva, las placas, la distancia entre las placas, pues va a aumentar. Y así podemos establecer nosotros una relación entre esas magnitudes, de tal forma que si conocemos la distancia que hay entre las dos placas, pues también vamos a conocer la carga a la que está sometida el electroscopio. Bueno, volviendo a lo que les estaba mencionando al principio, resulta que en aquella época, a principios del siglo XX, la gente creía que los materiales radioactivos provenientes de las rocas emitían una radiación que era lo que generaba la descarga en los electroscopios. Pero entonces, siguiendo esa lógica, si el señor Hess subía en su globo aerostático por la estratosfera, si se alejaba de la superficie, pues la radiación debía disminuir porque se estaba alejando del origen, de lo que provocaba esa radiación. Pero no fue así, sino que pues conforme a cada ascenso él observó que los electroscopios tendían a descargarse en mayor medida. Entonces esto lo llevó a concluir que la causa de la descarga de los electroscopios era que era una radiación que venía desde el espacio, que era de origen extraterrestre. Y esta radiación, pues, dependía de la altitud. Porque, por ejemplo, un año después, como podemos nosotros observar en la gráfica de la derecha, otro físico llamado Werner von Foerster fue quien realizó otra vez estos experimentos y confirmó los resultados que había obtenido Victor Hess en un año antes en sus mediciones. Como dato curioso, el señor Hess ganó el premio Nobel en 1936 por este descubrimiento.
Y pues ahora sí ya vamos a entrar un poquitico más en materia, ya que ya hablamos acerca de un poquito de historia, vamos a hablar ya ahora sí de los rayos cósmicos. Estos rayos se dividen en diferentes tipos según su energía y su origen. Tenemos en primer lugar a los rayos cósmicos de baja energía. Estos rayos se producen en el Sol, se producen debido a diferentes fenómenos que ocurren en la corona solar, como por ejemplo el viento solar, las eyecciones de masa coronal y las fulguraciones. En su energía, su nivel de energía es de menos 10 a la 9 electronvoltios, ese es el rango. Luego tenemos a los rayos cósmicos de alta energía que se producen dentro de la Vía Láctea y son acelerados en eventos catastróficos como las supernovas, ¿sí? Las supernovas pues son estrellas supermasivas que explotan y producen ondas de choques que se propagan a pues, muy altas velocidades, y estas ondas de choque aceleran las partículas que se encuentran a su paso. Y por último tenemos a los rayos más energéticos, que son los rayos de ultra alta energía, que estos rayos provienen fuera de la Vía Láctea, ¿sí? Son acelerados dentro del núcleo de un tipo de galaxias que se llaman galaxias activas o AGNs, y dentro de estos núcleos hay un agujero negro supermasivo que acelera la materia cercana y provoca interacciones altamente energéticas. Entonces, esas interacciones pueden producir rayos cósmicos que salen de la influencia del agujero negro y llegan a alcanzar nuestra galaxia y nuestro sistema solar. Ahora, según la energía que estos rayos cósmicos presentes, pues va a variar su flujo de energía. Y a partir de las diferentes mediciones que se tienen, se tiene el espectro de energía de los rayos cósmicos. Está representado por esta línea azul punteada que ustedes ven ahí en esta gráfica. Sí, en ese espectro nosotros podemos ver cómo las partículas de menor energía son mucho más abundantes que las de alta energía. Gracias a los diferentes instrumentos diseñados para detectar estas partículas, pues nosotros sabemos que el flujo de rayos cósmicos de baja energía o los rayos cósmicos solares es de unas 10.000 partículas por metro cuadrado por segundo. Sí, ya luego tenemos el flujo de rayos cósmicos con energías mayores, los rayos cósmicos galácticos, su flujo es de 10 a la 15 electronvoltios, más o menos. Perdón, su flujo es de 1 por metro cuadrado por año. Y luego ya tenemos a los más energéticos, cuyo flujo es de una partícula por kilómetro cuadrado por siglo. O sea, ya es muchísimo, mucho menos, menos frecuentes, menos abundantes, a pesar de ser los que más alta energía tienen. Ya luego tenemos su composición, pues la composición de los rayos cósmicos se determina en función de la energía y de las condiciones físicas del medio en el que se produjeron. Pero en promedio podemos hablar de que los rayos cósmicos están compuestos aproximadamente un 90% de protones, un 9% de núcleos de helio y el 1% restante lo conforman en núcleos de elementos más pesados, electrones, antimateria y neutrones. Entonces, ¿cómo llegan los rayos cósmicos a la Tierra? Resulta que existe un tipo de rayo cósmico que se llama los rayos cósmicos primarios, y estos rayos cósmicos viajan a través del espacio, pero antes de llegar a la Tierra, a nuestro planeta, ellos se chocan con nuestro campo terrestre, con el campo terrestre electromagnético o la magnetósfera. Entonces, pues debido a que estos rayos son partículas cargadas, se ven afectados por esta magnetósfera, y de este modo solamente los rayos cósmicos más energéticos son los que van a poder atravesar el campo magnético y llegar a la atmósfera. Los menos energéticos son desviados
por las primeras líneas del campo magnético. Entonces, existe algo que se llama el umbral de energía, que es como la energía mínima, que deben tener estos rayos cósmicos para poder atravesar el campo, y lo vamos a llamar subcero. De tal forma, como ustedes pueden ver en la imagen derecha, si esta energía es menor, si los rayos cósmicos tienen una energía menor a la energía mínima necesaria, pues van a ser desviados, no van a pasar. Si estos rayos cósmicos son mayores o poseen una energía infinita, pues van a pasar sin mayor dificultad a la atmósfera. Ya luego de que logren pasar la magnetosfera, los rayos cósmicos terrestres van a entrar a la atmósfera terrestre. Entonces, cuando los rayos cósmicos primarios, ingresan a la alta atmósfera terrestre, pues se generan una serie de interacciones en función de la energía, ¿sí?, que tenga la partícula o el rayo cósmico incidente. Entonces, existen tres tipos: la excitación, la ionización y el rompimiento del núcleo atmosférico. Cuando los rayos cósmicos primarios de baja energía, que son los emitidos por el Sol, pasan lo suficientemente cerca de los átomos en la atmósfera superior, les transfieren energía y los excitan, lo que provoca que los átomos excitados emitan luz en diferentes frecuencias o pues en diferentes colores. Esto provoca las famosas auroras, las auroras boreales en el polo norte y las auroras australes en el polo sur. Por otra parte, pues cuando los rayos cósmicos primarios tienen más energía, se pueden producir colisiones con la estructura electrónica de los átomos atmosféricos. Pues también se puede producir con el núcleo mismo, pero es más frecuente que sea con la estructura electrónica. Entonces, lo que pasa es que pues la partícula primaria choca contra los átomos y lo que hace es arrancarle un electrón a estos átomos, lo que provoca una ionización. Y ya por último tenemos a la interacción más energética, que se produce cuando los rayos cósmicos primarios penetran la atmósfera terrestre y colisionan con los núcleos atmosféricos. Entonces, debido a estas colisiones nucleares, los rayos se forman algo que se llaman las cascadas atmosféricas o cascadas aéreas extensas o chubascos atmosféricos, que son esa lluvia que ustedes pueden ver ahí en la imagen. O, pues, también más conocidos como los rayos cósmicos secundarios, que está en la siguiente diapositiva. Los rayos cósmicos secundarios, ¿no? Entonces, existen tres componentes en la cascada atmosférica, que son la adrónica, la muónica y la electromagnética. Entonces, la componente adrónica se produce cuando el átomo se rompe y genera un tipo de partículas que se llaman hadrones. Y, pues, mientras estas partículas tengan la suficiente energía, estos van a continuar colisionando con más núcleos atmosféricos y van a provocar que la componente hadrónica se propague en forma longitudinal con dirección al rayo cósmico incidente. Por otra parte, tenemos también la componente muónica, que está formada por muones y neutrinos, resultante del decaimiento de un tipo específico de hadrones que se llaman piones o caones, y pues estos también, dependiendo del decaimiento de estos piones, y pues estos van a seguir decayendo conforme a su energía, si cuentan con la energía suficiente. Y ya por último tenemos del decaimiento de los piones neutros y pues de los muones y otras partículas, se forma la componente electromagnética, que está formada por rayos gamma y por electrones y positrones, que son electrones con carga positiva. Bueno, ya que mi compañera Karen les habló y les presentó toda la información respecto a los rayos cósmicos, cómo son, sus energías,
Entonces, ¿qué es lo que sucede con los astronautas cuando ellos salen de la protección de nuestro planeta Tierra? Entonces, hablemos primero un poquito de historia. Entonces, las misiones espaciales se vieron influidas mucho a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues hubo un estallido en la investigación científica sobre los viajes espaciales, y esto inspirado gracias a varias novelas de ciencia ficción de escritores como Julio Verne o Wells, que pues hicieron varias obras relacionadas como al hombre fuera del espacio, y la publicación de estas novelas promovió que se comenzaran a publicar artículos más serios y científicos que empezaron a sentar las bases teóricas de cómo sería la exploración espacial, cómo serían la construcción de los cohetes, cómo sería en general el viaje al espacio. Ya para mí, y bueno, se empezó a trabajar en esto de forma teórica al principio, y ya para 1944 se produce el lanzamiento de B-2, en español. B-2 fue un cohete alemán que se conoce como el primer objeto terrestre oficial en cruzar la línea de Kármán. La línea de Kármán es una línea que divide la atmósfera de nuestra Tierra del espacio exterior, y pues si se pasa esa línea, pues ya estás en el espacio exterior. Es más usada como para medidas legales y reglamentarias, pero ese objeto fue el primero en decir oficialmente que cruzó esa línea. Este cohete, pues, en un principio no tenía fines de investigación, sino que, pues, era un misil al principio. Luego de este logro, comenzó aún más la investigación en el área de la exploración espacial, perdón, y ya en 1957 comienza la conocida carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así, en 1957, pues la Unión Soviética empieza mandando Sputnik 1, que es el primer satélite artificial que se encuentra en órbita terrestre, y más adelante en ese año, a mediados de noviembre, envían al primer ser vivo, la perrita Laika, a órbita en el espacio exterior, y pues, como sabemos, no tuvo un buen desenlace. Ya en 1959 envía también la Unión Soviética a Lunik 2, que es la primera nave en llegar a la superficie lunar de la superficie lunar. Continuando con la historia, pues con la carrera espacial, ya en un día como hoy, un 12 de abril, pero de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en oficialmente viajar al espacio, y pues la misión que tuvo, o pues lo que hizo, fue completar una órbita alrededor de la Tierra. Luego de él, en ese mismo año, fueron más hombres, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Para 1963, Teresa Tereshkova se convierte en la primera mujer en llegar también al espacio, y en 1965, Alexei Leonov realiza la primera caminata espacial al estar 12 minutos fuera de la cápsula en la que iba en órbita. Luego, pues todas estas tres misiones fueron a cargo de la Unión Soviética, y ya en 1969, pues Estados Unidos se adelanta a la Unión Soviética y logra llevar al primer hombre a la superficie lunar. Estas son pues algunas de las fechas importantes que quería enseñarles después de la llegada a la Luna. Han sido muchísimos los adelantos científicos que se han desarrollado en este campo de la exploración espacial y también en la exploración espacial humana, por pues, diferentes países. Ahora, como es conocido, pues la radiación representa un peligro para los seres vivos en general, y pues los rayos cósmicos son un tipo de radiación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cuantificar y conocer cuál es esa dosis que llega a los astronautas y pues absorben los tejidos? Para ello emplea una unidad que se conocen como los grays. Los grays son pues la cantidad de energía de radiación que absorbe un material, o pues para, en el caso de los humanos, un tejido o una célula. Entonces, si nosotros irradiamos, en este caso, un tejido, los grays me permiten conocer cuál fue la energía que ese tejido absorbió, y esa energía absorbida la puedo luego relacionar con algún daño en el sistema o a nivel celular. Este, por ejemplo, lo usan para la radioterapia, es dependiendo del cáncer, del tipo de tumor, y también para no afectar las células de los pacientes. Entonces,
se hace todo en medidas de Grecia. Ya que conocemos cuáles son las medidas que se usan para medir los daños en los astronautas, entonces revisemos cómo estas dosis pueden afectar nuestro sistema. Entonces, primero hablemos a nivel de la estructura básica de todo ser vivo, que son las células. En las células, uno de los sistemas que más se ve afectado por la radiación, pues es el ADN. El ADN, que se encuentra en el núcleo de la célula, es la molécula donde se almacena toda la información que determina las características físicas y otro tipo de características de nosotros. Entonces, dosis de un solo gray pueden inducir la ruptura de esta doble cadena de ADN, como pues se ve aquí esquematizado, y esa ruptura puede generar mutaciones al momento pues, de volver a unir la cadena, porque se tiene que volver a unir, o la sola ruptura puede de una vez inducir una mutación, y esas mutaciones pueden ser perjudiciales para las células, pueden también generar algunos tipos de moléculas que dañan otros compartimentos de la célula. Entonces, la radiación, como ven, pues puede resultar letal, al menos para las células. Ahora, echemos un vistazo a nivel fisiológico, a nuestros sistemas, para ver cómo estos pueden afectarse con la radiación. Les voy a mencionar algunos de los más susceptibles, pues, para no entrar a hablar de todos los sistemas del cuerpo. Entonces, primero tenemos el sistema nervioso. Dosis de tan solo 1,8 gray pueden causar daños a nivel cognitivo que se pueden manifestar en déficit de memoria espacial y también se pueden evidenciar dificultades para realizar diferentes actividades locomotoras. Como no sé si han visto los astronautas, por ejemplo, cuando llegan de estar mucho tiempo en el espacio, sobre todo en la Estación Espacial Internacional, les cuesta seguir actividades locomotoras y esto pues es en parte debido a la radiación a la que están expuestos. Uno de los sistemas que más se ve afectado es el sistema ocular. Dosis tan bajas como de 0,1 gray pueden ocasionar la opacificación de la retina y esta opacificación de la retina del ojo está asociada con la formación de cataratas. De hecho, los astronautas tienen una alta incidencia de esta enfermedad. Otra cosa muy interesante, descrito por los astronautas de las misiones de Apolo 11 y las siguientes misiones a esas, fue la observación de fosfenos. Los fosfenos son, por ejemplo, si ustedes se presionan con fuerza los ojos, ven algunas líneas y punticos blancos, esas líneas y punticos blancos se llaman fosfenos, pero ellos los observaron mientras iban saliendo de la Tierra, iban pasando por el cinturón de Van Allen, los observaron sin tener que presionarse los ojos. Entonces, se cree que la producción de estos fosfenos fue debido al paso del rayos cósmicos galácticos a través del humor vítreo del ojo y esto generó radiación de Cherenkov y pues hacía que se vieran esos puntitos o los mismos rayos cósmicos generaron interacciones ionizantes con la retina y pues hicieron que los astronautas vieran estos puntitos sin necesidad de frotarse o espicharse los ojos. Otro sistema que también es bastante susceptible a la radiación es el sistema óseo. De igual forma, dosis tan bajas como de 0,5 gray tienen un impacto negativo en la estructura ósea, ya que reducen la producción de los osteoblastos. Los osteoblastos son pues las células que mantienen la estructura ósea, por lo que un efecto secundario a la exposición de los rayos cósmicos de la radiación es la pérdida de masa ósea que pues, puede conducir a osteoporosis. Otro sistema en el que el compromiso es significativo es el sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético es el que, digamos que es el en el que están todas las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, las células del sistema inmune y las plaquetas. Y es que a partir de dosis también de 0,5 gray, la producción de estas líneas celulares disminuye y puede conducir a una anemia leve por la falta de glóbulos rojos y una mayor propensión a las infecciones debido a que se disminuyen las células del sistema inmune, que son pues las que nos defienden de las infecciones. Finalmente, me gustaría hablarles sobre el tracto intestinal, gastrointestinal y su microbioma. Una de las preocupaciones respecto a este sistema es que se puede presentar toxicidad aguda y pueden los astronautas, generalmente cuando salen de la Tierra, pueden llegar a presentar náuseas, vómitos e incluso
reflujo. Aunque pues este sistema en comparación a los demás es mucho más radioresistente. La principal preocupación entonces de este sistema es que los astronautas tienen una alta incidencia de cáncer colorrectal, por lo que se cree que este cáncer puede estar asociado, entre otros factores, a la exposición a la radiación espacial. En cuanto al microbioma intestinal, no sé si lo han escuchado antes, es el conjunto de microorganismos que se encuentran pues, en nuestro intestino y tienen funciones fundamentales para, por ejemplo, la correcta absorción de nutrientes, evitar infecciones, incluso son importantes en el buen funcionamiento de otros sistemas, como que se comunican, por ejemplo, con el sistema inmunológico o con el sistema nervioso. Este microbioma, pues que está compuesto de bacterias y otros microorganismos, pues son seres vivos y pueden verse también afectados por la radiación espacial y causar una desregulación de este microbioma que es benéfico, que se conoce como disbiosis. Esa disbiosis, que pues es la desregulación de los microorganismos que son beneficiosos, puede conducir a síndromes de mala absorción de nutrientes, a diarrea, puede aumentar la probabilidad de infecciones, incluso puede generar irritabilidad en los astronautas, por lo que su adecuado mantenimiento es fundamental. Ya que conocemos pues, qué hace la radiación en nuestro organismo por la energía que se absorbe gracias a los Grays, la NASA ha determinado unos límites de máximos para los astronautas que varían según pues, la edad y el género. Entonces, como ven, son dosis en Grays que ya pueden causar daños a nivel, por ejemplo, del sistema ocular, del sistema óseo, del sistema hematopoyético. Entonces, una vez, digamos, los astronautas han alcanzado esta dosis, por ejemplo, si están en la Estación Espacial Internacional, tienen que volver a la Tierra. Y pues como dato curioso, extra, la dosis letal para humanos y mamíferos está entre 5 a 10 Grays. No es tan lejana a las dosis a las que se exponen los astronautas. Ya que pues vimos, conocimos los daños que puede ocasionar la radiación, sabemos cuáles son los límites máximos a los que se pueden exponer los astronautas según la NASA, entonces hagamos un recorrido por las zonas más estudiadas hasta ahora en términos de la exploración espacial. Entonces comencemos por la Tierra y bueno, vamos dando este recorrido. Entonces, en nuestra primera parada tenemos la Tierra, nuestro hogar, aquí donde vivimos bien. Este tiene una excelente protección, ya que la Tierra nos protege de los rayos cósmicos y otros, sí, de los rayos cósmicos gracias a la atmósfera, a su campo magnético, a que tiene los cinturones de Van Allen que atrapan los rayos cósmicos, pues partículas que vienen a altas energías. Y siendo así, la dosis que se recibe un año en Grays es de un solo miligray. Uno solito, y nuestro cuerpo está adaptado para recibir esa dosis en un año completo, entonces pues tengan presente esa dosis que es como la idónea. Y pues ya aquí en nuestro planeta el principal riesgo es el cáncer de piel por la radiación ultravioleta que se recibe del sol. Nuestra siguiente parada, que es una parada extra, es la estratosfera. La estratosfera es esa capa de la atmósfera donde vuelan los aviones y pues aunque tiene la misma protección que tiene la Tierra, porque pues está todavía en la atmósfera y tiene el campo magnético y los cinturones de Van Allen, ahí las dosis que se reciben son más altas porque los rayos cósmicos, pues aunque van perdiendo energía, tan pronto entran en contacto con nuestra atmósfera y cuando llegan acá a la litosfera, que es pues donde estamos establecidos, ya no tienen energía y pues la energía que pueden emitir, digamos, solo llega a ser de un solo miligray. Pero ya en la estratosfera, como está más alta, las partículas vienen, pues están con mucha más energía y en un solo vuelo se pueden recibir dosis de 3 a 6 miligrays, que es mucho más de lo que recibimos en un año. Entonces nuestro cuerpo y nuestras células tienen mecanismos de reparación súper buenos que evitan que esos daños se manifiesten, porque si no sería un peligro viajar en avión. El problema es, por ejemplo, para la tripulación aérea que se encuentra expuesta constantemente a este tipo de dosis y son dosis que se empiezan a acumular, entonces pueden presentar algún tipo de enfermedad o alteraciones, por ejemplo, en los ojos a largo plazo.
Nuestra siguiente parada es la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional se encuentra en la órbita terrestre baja de 400 kilómetros. Esto tiene muchísimo menos protección porque ya no está bajo la atmósfera de la Tierra, tampoco tiene, lo cubre el campo magnético, solo lo cubren el cinturón, pues los cinturones de Van Allen. Y aquí la dosis que se recibe en un solo día es de 1 miligray por día. Entonces, si en un año recibimos en la Tierra 1 miligray, allá lo reciben es en un día. Y en un año se reciben aproximadamente 0,4 grays. Entonces ya podemos empezar a asociar que pueden empezar a presentarse daños a nivel ocular, daños a nivel del sistema óseo, del sistema sanguíneo. Entonces, no sé si conocen el experimento de los gemelos, que uno estuvo un año en la Estación Espacial Internacional, mientras otro estuvo aquí en la Tierra un año también. Y al final, pues lo que hicieron fue comparar cuáles fueron los daños o las diferencias que habían, sobre todo a nivel molecular, a nivel de la expresión del ADN. Y pues sí hubieron varios cambios, sin embargo, después de algunos meses y algunos incluso días, semanas, todos esos daños se fueron revirtiendo. Quedaron algunos, pero pues digamos que eso se tiene que estudiar más a largo plazo y por más tiempo. Continuamos con la Luna. Los datos que tenemos de la Luna, pues, son de las misiones Apolo, que fueron desde 1969. Entonces, acá fue cuando los astronautas reportaron el fenómeno de los fosfenos, que fueron esos puntitos blancos que les mencioné. Como ven aquí, las dosis ya empiezan a ser casi de un gray, dependiendo, eso pues depende de los días que estén. Entonces, esta es la dosis absorbida en toda la misión, en 8 días, por ejemplo, cuánto se absorbieron, 0,22 grays. Y pues ya empiezan a ser dosis más altas, que entre más tiempo pues estén, pues uno creería que más es la dosis que se va a absorber. Entonces, como pues puedan recordar, entonces ya empiezan, se pueden presentar daños a nivel de los ojos, también de los huesos, de las células del sistema sanguíneas, ¿sí? Entonces, pues, es algo muy importante a tener en cuenta que, a pesar de que estuvieron relativamente pocos días, se alcanzaron, pues, dosis mucho más altas. Por último, nuestra última parada, el que está de moda ahorita, Marte. Un viaje a Marte, desde aquí de la Tierra, ya, tomaría aproximadamente 3 años, 8 meses de aquí a allá, 500 días en la superficie luna, en la superficie marciana, perdón, explorando y pues esperando a la siguiente ventana de lanzamiento, que sería como el tiempo en el que las órbitas de la Tierra y Marte están más o menos cerca para pues que el viaje de vuelta no sea tan extenso, y pues los 8 meses de vuelta que más o menos dura el viaje. Allá pues las condiciones son totalmente diferentes aquí a la Tierra. Marte no tiene una atmósfera como la de nosotros, es bastante débil y pues solo está como en algunas zonas, igual que su campo magnético es supremamente débil y está solo en algunas zonas. Marte no tiene cinturones de Van Allen, y pues ya las dosis que se reciben en un día son de 1,8 hasta 2,25 miligrays. Lo que nosotros recibimos en un año, allá se recibe en un solo día. Y los 3 años que se esté allá, lo que se podría recibir en total serían más o menos 1,9 grays o más. Entonces ya aquí se pueden afectar todos los sistemas que revisamos, incluso otros sistemas que son un poquito más resistentes. Por lo que si se va a viajar a Marte o si se quiere hacer exploración espacial en Marte, pues estas son algunas de las cosas que hay que tener en consideración. También el hecho de que pues allá no hay agua. Marte tiene muchas tormentas de viento que alcanzan velocidades de kilómetros por hora bastante altas. Entonces, son cosas que también se tienen que tener en cuenta. Y bueno, ¿qué otros peligros enfrentan nuestros astronautas aparte de la radiación? Está la microgravedad. La microgravedad, pues, se ve afectada sobre todo a nivel muscular, disminuye la densidad de los músculos, y no sé si han visto, pero siempre que reciben a los astronautas,
que vienen de la Estación Espacial Internacional, los cargan y tienen que como volver a aprender a caminar porque pierden mucha densidad en sus músculos y pues ya no se pueden sostener a sí mismos. Igual esta microgravedad puede afectar las estructuras de los ojos y puede pues llevar a daños en esto. También las diferentes temperaturas, pues el espacio es mucho, es frío en sí. Y pues estas temperaturas nuestros cuerpos no están acostumbrados, tienen que, digamos que aclimatarse y ese cambio de temperaturas, de metabolismo, pues tiene repercusión en la salud de los astronautas. Y por último, pues el aislamiento, el hecho de que, por ejemplo, si van a Marte, pues son 3 años encerrados con las mismas personas. Entonces, eso tiene más un efecto en la salud mental de los astronautas. ¿Cómo se protegen los astronautas? Pues primero, el diseño de las naves, que tiene que ser un diseño, pues, que cumpla con un montón de características. Tiene que ser, pues, no tan pesado, tiene que ser un material que resista la radiación, el momento en el que sale de nuestra atmósfera, que es bastante caótico, tiene que ser, pues, bastante grande para que se guarden todas las cosas. Los astronautas tengan donde dormir, donde ejercitarse. Tiene que ser una nave bastante grande y eso pues es bastante costoso. Entonces, siempre se tiene en cuenta esto también para proteger a los astronautas de todos los riesgos que les mencioné. También los trajes espaciales son otra forma de proteger a los astronautas, sobre todo si van a salir de la nave en la que estén. Y una de las estrategias que se implementan son los suplementos dietarios. Entonces, para contrarrestar algunos de los efectos que produce la radiación o el hecho de que pues, no reciben luz de sol como recibimos nosotros acá en la Tierra o no se pueden alimentar igual, pues tienen que consumir vitaminas, antioxidantes que evitan algunos daños que genera la radiación en las células. Y pues también se está estudiando el uso de probióticos, que son microorganismos vivos que, por ejemplo, se pueden tomar en un yogur y, pues, esto ayudaría a mantener el microbioma intestinal, que, como les comenté, es súper importante. Y, pues, estas son algunas de las estrategias que se usan para proteger a los astronautas de todos estos riesgos que hay en el espacio. Y ya, muchas gracias a todos por su atención, por escucharnos. Esperamos que les haya gustado la charla, que hayan aprendido algo nuevo. Si quieren escribirnos o profundizar en algún tema que nos quieran preguntar, pues ahí están nuestras redes sociales, las de Karen y las mías, por si quieren profundizar en algún tema o tienen alguna pregunta que de pronto por tiempo no se alcance a hacer, pues ahí les dejamos nuestras redes. Si tienen preguntas, pues se reciben. Bueno, Daniel Andrés Torres Manosalva pregunta, pero últimamente hemos perdido nuestra atmósfera, ¿eso aumenta la posibilidad de tener cáncer de piel? No realmente, digamos que la pérdida de atmósfera no ha sido lo suficientemente significativa como para que represente un riesgo real o que se haya que tratar inmediatamente. No, igual está también el campo magnético y los cinturones de Van Allen que también pues nos protegen de la radiación. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron. No olviden pues que seguimos en una maratón, entonces habrán más preguntas. En conclusión, ¿es viable una habitación masiva de Marte? Pues eso depende como a quién le preguntes. Para mí, en lo que yo conozco y lo que he leído y lo que yo sé, pues yo creo que no sería viable, sería muy complicado, demasiado complicado. Y yo, por todas las características que tiene Marte, yo no lo vería viable ni sencillo de realizar porque pues son demasiadas situaciones adversas a las que el ser humano tendría que enfrentarse. Entonces, si van muchas personas, digámoslo así, habría el riesgo, por ejemplo, si alguna mujer queda embarazada, ¿cuáles serían los riesgos para el feto, por ejemplo? Entonces, creo que sería muy complicado establecerse en Marte.
Carlos Sandoval pregunta, ¿la presión atmosférica produce cambios en el cuerpo? La verdad, no estoy segura de eso. Creería que no. No. No, no. Yo creo que no. No, la verdad no conozco bien esa respuesta. Bueno, pues no hay más preguntas, aparentemente. Entonces, creería yo que ya podemos finalizar. Entonces, Majo. Los invitamos a que se conecten, a que se conecten a la charla de las 9, se vayan conectando. Y muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos por asistir, por compartir con nosotros estos 40 minutos de exposición. Esperamos que les haya gustado el pequeño tema que trajimos para platicarles. Y pues ya saben, cualquier pregunta, ahí tienen nuestras redes sociales, cualquier cosa nos escriben. Y nada, feliz día para todos y sigan conectándose a las charlas, que todo el día va a estar lleno de charlas. Hasta luego. Adiós.